Hoy estoy en compañía de los altos mandos de la Policía Nacional porque les tenemos a todos los colombianos muy buenas noticias. En desarrollo de una contundente ofensiva nacional contra el narcotráfico, en los últimos días, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de autoridades estadounidenses, logró la captura de 18 presuntos criminales de los cuales 10 están requeridos en extradición por distintas cortes de los Estados Unidos. Estos capturados están señalados de pertenecer a cuatro estructuras delictivas que, sem que sembraban el terror en el litoral Pacífico y en la frontera con Venezuela y comandaban algunas organizaciones sindicadas de ser las responsables de los asesinatos de líderes sociales y de masacres. Se trata de un gran golpe al narcotráfico, con el propósito de afectar de manera estructural este delito que se constituye en el motor de buena parte de la violencia en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle, Antioquia y norte de Santander. Dentro de los capturados con fines de extradición figura quien sería el presunto cabecilla principal de la estructura criminal denominada la oficina alias Servi, lo que se constituye en un golpe al corazón de esta estructura criminal vinculada a otros delitos como el lavado de activos, el homicidio y la extorsión. Principalmente en el departamento de Antioquia, quiero destacar que es la primera vez que un cabecilla de esta estructura es extraditado por los delitos de lavado de activos y narcotráfico. Este importante resultado se dio en el marco de la Operación Radar, que debilita notablemente las actividades de narcotráfico con rutas de salida por el Pacífico Colombiano y la frontera con Venezuela, y que responde a la estrategia del Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. El narcotráfico es la mayor amenaza que hoy se cierne sobre la seguridad de los colombianos y tenemos que combatirlo sin tregua. Ellos, los narcotraficantes, no solo están asesinando a nuestros compatriotas, sino que están induciendo a niños y jóvenes al consumo temprano de la droga, están destruyendo los ríos y los bosques y están capturando rentas locales. No vamos a permitir que los narcotraficantes intimiden a los colombianos, como lo hicieron en el pasado. Esos tiempos no volverán. El gobierno del presidente Duque llegó a acabar con todos los eslabones del narcotráfico y lo estamos haciendo porque el que la hace la paga. Mis felicitaciones a nuestra Policía Nacional por estos extraordinarios resultados. Detrás de cada acción de estas hay muchos policías valerosos hombres y mujeres que arriesgan sus vidas gracias a todos ellos. Invito ahora al general Óscar Atiortúa, director general de la Policía Nacional, y al general Fabio Hernán López, director de la Sigin, para que entreguemos detalles de esta gran operación. Muchas gracias, señor ministro. Primero que todo, un saludo especial a todos nuestros periodistas, a todos nuestros comunicadores. Es un trabajo articulado que se ha venido desarrollando con nuestra Fiscalía General de la Nación y por supuesto con la Dirección de Investigación Criminal Interpol Dijin. Cuatro operaciones macro que fueron concertadas a través de la operación Radar. La primera de las operaciones denominada Dólar Negro. En esta operación logramos asestar grandes golpes al narcotráfico. En una operación desarrollada en las ciudades de Bogotá, en la ciudad de Envigado y en el Cesar, fueron capturadas seis personas. Tres de ellas solicitadas en extradición por Estados Unidos. Como lo anunció el señor ministro, el primero de ellos se capturó en una lujosa mansión de Envigado, Antioquia. Allí cayó John James Pulgarín, conocido en el ámbito del AMPA como Servi o el Yerno, cabecilla del cuerpo colegiado en La Oficina, que ha sido tan tradicional en Colombia dedicada al narcotráfico. Por otra parte, este sujeto, líder de esta organización, fue capturado por narcotráfico y también por lavado de activos. Es solicitado por la Corte de, de, del Distrito Oriente de Virginia de los Estados Unidos. El sujeto Serbi tiene un vínculo familiar y muy cercano al conocido narcotraficante Fritanga, quien fuera extraditado a Estados Unidos y posteriormente deportado hacia Colombia. Igualmente, era considerado el sucesor del sujeto Freddy Colas, otro cabecilla de esta estructura criminal del colegiado de la oficina, quien purga actualmente pena en Estados Unidos. El sujeto pulgarino Serbi tendría nexos directos con el Clan El Golfo, con el sujeto conocido como alias Otoniel, porque con él y con el ELN en Norte de Santander, coordinaban envío de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. En esta misma operación se capturó al sujeto conocido como alias Palomo, quien figuraba en países vecinos como supuesto empresario, pero al estilo antiguo de los narcotraficantes, era dueño de caballos, de fincas, de vehículos de alta gama y hasta embarcaciones con las cuales enviaba el clorhidrato de cocaína hacia el exterior. Este palomo capturado junto al sujeto, alias Dumbo, serán extraditados a Estados Unidos. Fue capturado el sujeto Dumbo en el departamento del César y era el encargado de administrar laboratorios de producción del alcaloide especialmente en el catatumbo. También cayeron en la ciudad de Envigado otros tres presuntos integrantes de esta organización criminal. La segunda operación contra el narcotráfico dentro de la operación Radar fue denominada Lanza Roja. Allí se golpeó una estructura del narcotráfico con cuatro integrantes y las capturas fueron en varias ciudades, Cali, Bogotá, Villavicencio, solicitadas por la Corte del Estado Medio de Florida por narcotráfico y concierto para delinquir. Dos de ellos ubicados en una lujosa vivienda de la ciudad de Cali. Los hermanos Álvaro Uriel, conocido como Machete, el sujeto Robin Alirio, Castro Gómez conocido como El Gordo. El primero era cabecilla de la organización para enviar clorhidrato de cocaína también hacia Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos. Machete llevaba una vida de lujos y su hermano era el encargado de coordinar los envíos del estupefaciente desde los laboratorios ubicados en tanto en Nariño como en Meta y en Guaviare. Este sujeto, alias el Gordo, inauguró el 31 de octubre pasado una ostentosa discoteca en San Juan de la Costa. Esto está ubicado a dos horas del municipio de Tumaco y pretendía desde allí centrar sus operaciones criminales que ya llegaron a su fin. La organización utilizaba rutas tanto marítimas como aéreas y coordinaba las acciones criminales desde Bogotá, Armenia y Medellín. Hay una mujer, Ana Carolina Chaparro, quien tiene vínculos con la organización. En medio de la operación se logró vislumbrar que tenía contactos con el cartel de Sinaloa. Fue capturada en Bogotá después de ser deportada desde la Ciudad de México y llegar a nuestro país. En la Operación Valle, que es la tercera de las operaciones, demuestra un resultado donde se dieron capturas tanto en Cali, en Cauca y en Buenaventura. Allí, cinco señalados integrantes de esta organización que tienen vínculos con una organización criminal muy importante, el Grupo Armado Organizado Residual Jaime Martínez, que está bajo el control criminal del sujeto conocido como Alias Majimbu, se encontró sus vínculos, sus enlaces hizo contubernio criminal para enviar estupefacientes hacia Estados Unidos. Fueron capturados por tráfico de estupefacientes, por concierto para delinquir, y fueron capturados dos cabecillas, alias El Gordo y alias PRI. Asimismo, responden ante la justicia de nuestro país el sujeto, alias Pitbull, Johncito y Pinto. Los cinco fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. Tenemos asimismo la Operación Claro contra la organización del narcotráfico, donde se capturó a tres personas, su cabecilla y dos integrantes, en diferentes ciudades, Medellín, Cali y Suacha, el sujeto conocido como el tío, que era el que manejaba el control de la estructura criminal y los sujetos Alfa y Repollo, cuyas investigaciones conllevaron a determinar que coordinaban la producción y el envío de clorhidrato de cocaína desde el Cauca y desde el departamento de Nariño hacia Centroamérica y Estados Unidos. Los tres son requeridos por la extradición, por extradición exactamente por el país de Estados Unidos. Importante mencionar que como lo pueden percibir, son cuatro organizaciones dedicadas al narcotráfico. Dieciocho capturados, diez de ellos con fines de extradición, pero que además delinquían desde el centro y suroccidente del país, específicamente la zona del Pacífico. Dos de ellos traficando independientemente y dos con vínculos con grupos armados organizados o residuales del Cauca o con el Clan del Golfo. De esta manera nosotros no solamente golpeamos a estos grupos, sino que entregamos resultados contundentes contra el tráfico de estupefacientes. Este es uno más de los trabajos que hace la Fiscalía y la Policía Nacional de todos los colombianos en contra del sistema integral de las drogas, que inicia no solamente con la incautación de precursores químicos, con la destrucción de cultivos ilícitos, con la incautación de alijos, con la destrucción de laboratorios sino que pretendemos golpear a las organizaciones criminales para poder evitar que envíen el estupefaciente a Estados Unidos. Y cuando lo han hecho, buscar la manera de hacer la extinción del derecho del dominio y quitarle los bienes, que son los que incrementan las arcas criminales. Le pediría al General Fabio López, que ha sido el orientador de esta valiosa investigación, que les complemente los detalles. Buenos días, señores periodistas. Gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. La Dirección de Inversión Criminal Interpol cuenta con 14.558 hombres y mujeres quienes desarrollan los procesos de investigación, investigación judicial, criminalística y criminológica en el país. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en los avances operacionales e investigaciones contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana y la seguridad pública, presentamos. Los resultados del presente año. 850 operaciones con 19.006 personas capturadas por parte de la DIGIN en la articulación de toda nuestra Policía Nacional, donde tenemos un total de 165.536 actores criminales capturados por la Policía Nacional. De ellos, 31.216 capturas por el delito de hurto. Y en este delito de hurto tenemos una reducción del 32% en el país. 37.522 capturas por tráfico local de estupefacientes. 12.727 por porte ilegal de armas de fuego. Y 4.569 capturas por el delito de homicidio. En el delito de homicidio tenemos una reducción del 4.6%. En la ofensiva contra el narcotráfico, la Policía Nacional ha logrado... Incautación de más de 660 toneladas de estupefacientes, 259 toneladas de cocaína, 353 toneladas de marihuana, 48 toneladas de base de coca, 262 kilos de heroína. Además, la captura de 105 personas con fines de extradición por narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, entre otros. La persecución. A las finanzas criminales ha permitido la extinción de derecho de dominio sobre 9.562 bienes, avaluados en 12.1 billones de pesos. Destacamos dos operaciones, Operación Legado, que fue en febrero del 2020, en la que se logró la afectación a 576 bienes, avaluados en 5.6 billones de pesos, pertenecientes a testaferros e integrantes de la extinta estructura criminal denominada Clan Herrera. La extinción del derecho de dominio de 1193 bienes avaluados en 4.1 billones de pesos pertenecientes al Clan del Golfo. Frente a la ejecución de las cuatro estrategias operativas gerenciadas por la Dijin se han obtenido los siguientes resultados. En la estrategia contra el tráfico local de estupefacientes se erradicaron 3784 expendios de sustancias alucinógenas. Se capturaron 37405 personas y se incautaron 30 toneladas de estupefacientes. En la estrategia contra el crimen organizado se desarrollaron 99 operaciones, logrando la captura de 2.138 integrantes, 1.564 pertenecientes a grupos armados organizados, 572 pertenecientes a grupos delincuenciales organizados, de los cuales son 8 cabecillas nacionales y 34 regionales. En la estrategia contra el hurto de celulares se capturaron 11.728 personas. La recuperación e incautación de 36.016 equipos móviles. Hay una reducción de este delito del 22% en el país. El Centro Cibernético de la Policía Nacional ha desarrollado 12 operaciones contra el hurto por medios tecnológicos, pornografía infantil, suplantación de sitios web. Que generaron el bloqueo de 5.200 páginas, 12.900 incidentes informáticos, 723 actividades preventivas virtualmente y 720 muestras de virus analizados. Quiero igualmente destacar las principales operaciones contra los grupos armados organizados. Operación 22 Héroes, la captura de tres integrantes del Frente de Guerra Oriental y Frente Guerra Urbano Nacional del L.N., quienes participaron en la planeación, ejecución y financiación del atentado de la Escuela de Caetes General Francisco de Paula Santander por el delito de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, actos de terrorismo, rebelión y financiación al terrorismo. Asimismo, las medidas cautelares a 28 bienes avaluados comercialmente por más de 15 mil millones de pesos pertenecientes al L.N. La captura de dos cabecillas de la segunda marquetalia. Son capturados alias Corea y Ariel. Que hacen parte de los 21 ex integrantes de las antiguas FAR y aparecen en el video difundido el 29 de agosto del año pasado a través de las redes sociales. Lo, son capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Contra la estructura Los Pelusos se capturan en el mes de octubre tres cabecillas: japonés, sato y cóndor, siendo este último el sucesor de Pácora. Cabecilla neutralizado en el mes de septiembre del año 2019, de la captura de alias Hugo, su tercer cabecilla, en la misma operación. Estos capturados deben responder por los delitos de concierto, palinquera agravado, homicidio agravado, terrorismo, tráfico y porte de armas de fuego. De igual manera, se logra afectar al componente armado con la incautación de 25 fusiles, 18 pistolas, 15 granadas, una ametralladora y 35 chalecos. Todos estos procedimientos se realizaron. En el municipio de Sardinata, área rural del departamento norte de Santander, la captura con fines de extracción de plástico, cabecilla de narcotráfico de la estructura central de urabá del grupo armado organizado Clan del Golfo, encargado de coordinar el envío de estupefacientes en lanchas rápidas por importantes corredores fluviales desde el departamento del Chocó hacia Panamá, México y los Estados Unidos. Finalmente, la operación sostenida Agamenón II. Se han ejecutado 246 operaciones, 104 diligencias de allanamiento, que han arrojado como resultado 623 capturas, la incautación de 23.796 kilos de clorhidrato de cocaína, 121 armas de fuego incautadas, municiones, granadas y radios de comunicación, ocho laboratorios de producción de base de coca destruidos por la policía nacional. ese es un parte que entregamos de este año 2020 por parte de nuestra Policía Nacional y de esta dirección. Muchas gracias.